Una nota sobre el cuarteto por el fin del tiempo, que se suele traducir cuarteto para el fin de los tiempos, aunque es singular. Esa S no es de plural, sino que viene del neutro tempus. Pero bueno, suena bien para el fin de los tiempos, para el fin de... Creo que suena muchísimo más aterrador para el fin del tiempo. Bueno, pues dice así este texto, que está en español y no está firmado. La obra Quatuor pour la fin du temps, cuarteto para el fin de los tiempos, para violonchelo, piano, clarinete y violín de Olivier Messiaen, fue compuesta en un campo de prisioneros de guerra de Silesia, controlada por los nazis. El compositor recordó su estreno a principios de 1941 de esta manera. El campo estaba tapado de nieve. Éramos 30.000 prisioneros, la mayoría franceses, algunos polacos y belgas. Los cuatro músicos tocábamos con instrumentos rotos. León Felipe rompe su violín. En Auschwitz están ya haciendo música con un violín roto, con un piano roto. Por lo tanto, no debe interpretarse a la manera adorniana, sino a la manera bíblica, donde hemos visto que al final, cuando se dice que se dejan las cítaras colgadas de los árboles o la música, como muy bien traduce San Juan de la Cruz, cuando se dice que no se va a cantar, se acaba cantando, que es precisamente lo que hace León Felipe. Dice que no va a cantar, pero ¿qué está haciendo? Un canto al modelo de este salmo tan maravillosamente versionado por San Juan de la Cruz. Bueno, pues aquí tenemos instrumentos rotos, como en el salmo y como en el salmo a su manera de León Felipe. Instrumentos rotos. Las teclas de mi piano vertical permanecían bajas cuando las presionaba. En este piano toqué mi cuarteto con mis tres compañeros músicos y vestidos de la forma más extraña, totalmente andrajosos y con zuecos de madera lo suficientemente grandes para que la sangre pudiera circular a pesar de la nieve que había debajo de los pies. Dice el investigador que, bueno, lamentablemente esta parte no está firmada, dice el investigador, o bueno, la investigadora, no lo puedo saber. Este recuerdo fue cuestionado por muchos, incluso por los otros integrantes del cuarteto, mientras Messiaen recuerda a miles de personas entre el público, 30.000. La sala del campo tenía capacidad para 500, como mucho. Su piano no era tan imperfecto como él describe, y su insistencia en que el violonchelista solo tocaba con tres cuerdas fue negado en reiteradas ocasiones por el mismo violonchelista. No obstante ello, pocos discuten la importancia de la obra en sí misma, una de las más relevantes que se produjeron en el siglo XX. Más allá, desde luego, de cómo Messiaen cante y cuente, nos dé su canto y su cuento, más allá de aquello, el cuarteto para el fin del tiempo es, sin duda alguna, una refutación de la pregunta, de la afirmación, porque no es una... ¿Cómo hacer poesía después de Auschwitz? Como se formuló, pero como se formuló después, o como lo formuló después, pero la frase original es una afirmación. Escribir un poema después de Auschwitz es bárbaro, es barbárico. Bueno, pues aquí tenemos una nueva... negación, una nueva negación. ¿Y por qué he traído? Claro, lo he leído con toda la voluntad al principio en alemán, mi pésimo alemán, el que lo haya entendido, quien tenga oídos para entender que lo entienda, pero no he traducido esta afirmación supuestamente de Ross. Hagamos las cosas bien. Como he dicho, este libro es de 1990 y la cita de Ross no es solo de Georg Gross, es un escrito conjunto con Wieland Herzfelde. Wieland Herzfelde es el hermano de John Hertzfeld, y colaboró en sus montajes. Ya presentaremos, por supuesto, a Hertzfeld, por supuesto que sí. Wieland Herzfelde quizá es menos conocido, por supuesto es un comunista, es un marxista, ya sabemos por dónde, pero es más marxista que Adorno,
Esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, pues no es, como digo, una cita de Gross. Es de Gross y Herzfelde. Bien, y no es como viene aquí. Esto es un libro de 1990. Y Olbricht, Klaus Hartmut Olbricht, está citando, evidentemente había leído, y quién sabe si podía tener incluso en la mano, lo que está citando no es la obra original donde aparece esta frase. Está citando Politische Berichte, un periódico que tiene la hoz y el martillo al lado de este nombre, Politische Berichte. Desde luego tiene un diseño muy, muy espartano. El lema que está encima de Politische Berichte es Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Pero como eso no basta, Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch. Hoy, 4 de marzo de 1988. Es la edición de 4 de marzo de 1988 y, ya puestos, costaba 2,50 marcos. Dos marcos y medio. Yo una vez a un estudiante que repartía propaganda comunista, diarios comunistas como este, le pregunté si era gratis y me dijo, nada es gratis. Vaya capitalista. Bueno, pues esto valía 2,50 marcos. Y en la página, bueno, creo, bueno, aquí está el índice. Aquí está el índice. Ahora mismo no lo encuentro. El embrión lo es todo. La mujer no es nada. Vaya, este artículo no lo había leído. No sé si esto es irónico. El embrión lo es todo, la mujer no es nada. Es cortito, está en la página 3. Bueno, luego lo leo. Bueno, esto se puede encontrar con facilidad en internet. Lo que pasa es que no lo he encontrado en un archivo abierto, sino en el típico simpático y alegre marxista que comparte documentos marxistas. Pero yo creo que todo el mundo podrá encontrarlo con facilidad. Politische Berichte, 4 de marzo de 1988. Bueno. Ahora me ha descentrado lo del embrión. Bueno, voy a buscar directamente. Sí, lo había encontrado buscando Rilke, porque es muy poco probable que en un diario con la hoz y el martillo se hable de Rilke, así como así. Bien, pues esto empieza en la página 30. Ah, bueno, pues después de lo del feto. Lo del feto era la 38, ya me he perdido. 28, en la 28 no se habla de fetos. 28, nada, Berichte in der, sería en la 38. Vale, 29, 30. En la página 30 tenemos, con el epígrafe Klassische Moderne, clásicos modernos, Einige Gedanken von Gross und Herzfelde, en la segunda parte. O sea, ya se ha publicado antes otro fragmento, pero el problema que hay con esto es que, a pesar de que esta es la versión más larga que encuentro del texto, es una versión extractada con muchísimas supresiones que se indican por puntos suspensivos. Casi siempre voy a ver. No, no siempre. Se suprimen cosas que no se indican con los puntos suspensivos. Sí, se suprimen cosas que no vienen señaladas por puntos suspensivos. Y otros textos que citan esta obra de Gross y Herzfelde, pues no dan el texto completo, así que no he podido leerlo entero. Me tengo que hacer una idea por lo que extracta este diario comunista, este órgano del partido, de la totalidad, frente a las citas sí completas, pero fragmentarias, en otras obras. Bueno, especialmente... bueno, de entrada, he dicho que esto es del año 1900,
Me he perdido otra vez. 1988, vale, 1988. Y esto es de 1990. Entonces, evidentemente, la pregunta de Roths se había puesto de moda por haber aparecido extractada en Politische Berichte y por haber dado origen a un diálogo, indudablemente un diálogo de izquierdas sobre lo que decía Roths. Bien, eso por un lado, por un lado. Por el otro, lo que hay que notar es, en primer lugar, ¿de dónde sale este texto? George Grosz, o sea, George Grosz y Wieland Herzfelde escriben este texto en 1923 y lo publican, no sé si en Malik o Malik Verlag, porque Malik es rey y Malik es ángel en árabe. Bueno, no sé, Malik Verlag, en 1923, y el título del texto es Die Kunst ist in Gefahr. Die Kunst ist in Gefahr. El arte está en peligro, como el bando del alcalde de Móstoles. España está en peligro, madrileños, España está en peligro. El arte está en peligro. Die Kunst ist in Gefahr. 1923. Y hemos dicho que el texto de Adorno, la famosa frase de Adorno, la escribió, la pensó en 1400, perdón, la escribió en 1949, aunque luego, el 400, aunque luego, bueno, se publicaría ya en los 50, se publicó en 1951, la escribió en 1949. Pero aquí tenemos un texto de 1923 y no puede decirse, no podemos darle la categoría de terma tibetana, de terma budista, de texto escondido que solo sale cuando el pueblo está preparado, los sacerdotes están preparados para entenderlo, porque había aparecido citado en otras obras anteriores a esta aparición en 1988 en el órgano del Partido Comunista. Especialmente, bueno, aparecen muchas obras de los 60, pero especialmente interesante su aparición en Antikunst, Antikunst de Heinz Hoff, publicado por Droste Verlag en Düsseldorf, en 1973, donde responde a Roths y Heinz Hoff responde a Roths y Herzfelde. Bueno, lo que dicen Roths y Herzfelde es, bueno, casi voy a leer la versión que viene aquí, aunque ya digo que faltan cosas. Bueno, viene acompañado de un dibujo y una caricatura de Roths, la típica caricatura en la que aparecen satirizados militares. Aparece un militar, un juez con el signo del parágrafo en el birrete. Entiendo que sí, directamente el Kaiser o la nobleza con un casco prusiano puntiagudo y el clero. Hay un cura que está haciendo malabares como una foca con una cruz. Bueno, pues vamos a tomar la cita que aparece aquí, aunque se suprimen cosas que o son innecesarias o se entienden poco, cosas que no entendían muy bien, las han quitado para hacerlo más comprensible a los comunistas que compran este diario con la hoz y el martillo. La pregunta, aquí estaba. La pregunta, bueno, aquí suprimen muchas cosas, porque parece que Grotz está diciendo es igual. No, Grotz no está diciendo es igual. No, está mal citado y es incompleto. Incluso en la versión comunista queda claro que quienes dicen que es igual no son Roths y Herzfelde, que además no aparece citado aquí, sino los dadaístas a los que están citando Herzfelde y Roths. Y por lo que estoy viendo, aquí en la versión comunista tampoco está tan claro. Bueno, a ver. Faltan un montón de cosas y aquí se puentean muchos sintagmas importantes, pero básicamente dicen ambos, Roths
y Hertzfeld. El dadaísmo fue el único movimiento esencial en Alemania hasta en una década. Porque él está hablando en 1923, entonces sí, está hablando de una década, porque el dadaísmo, digamos que surge, sí, más o menos. Desde luego el dadaísmo, como todas las vanguardias, por supuesto que es posterior a las señoritas de Aviñón de Picasso, que es el que crea la verdadera vanguardia, y luego sí, ya vienen todas estas payasadas, pero bueno, para más seguridad, yo busco dadaísmo en Wikipedia y dan como fecha de nacimiento 1916 en el Cabaret Voltaire de Zurigo, dicen los italianos, y está muy bien. Y dan como proponente a Hugo Ball, a quien ya presentaré, y que desde luego está muy bien definido. Aunque lo presentaré, vamos, está muy bien definido en estas palabras de Roths y de Hertzfeld, que creo que ya podemos ir a la cita que aparece aquí, pero que no es una cita de Roths y Hertzfeld, sino que dicen, los dadaístas decían esto. Bueno, si es que se come una frase importantísima, Olbrecht, se come una frase importantísima, que es... ¿Qué hacían los dadaístas? ¿Qué hacían los dadaístas? Lo que está citando aquí no es lo que dice Roths, es la respuesta a qué hacían los dadaístas. ¿Qué hacían los dadaístas? Ellos decían que es igual si un hombre lanza una bocanada, yo incluso pensaría casi en un eructo, si lanza una bocanada de aire, si exhala una bocanada de aire, yo incluso pensaría en un eructo, o un soneto de Petrarca, Shakespeare o Rilke. O si se dora un tacón de un zapato de lujo, o si se talla una Madonna. Porque hay disparos, hay... claro, y aquí se comen cosas, porque dice... Hay disparos, hay mentira, se saltan, por ejemplo, que hay hambre. Eso también lo decía, pero el diario comunista se lo salta sin poner unos puntos suspensivos. No solo se queja de que se fusila gente y de que se miente, sino también de que se pasa hambre y que proliferan los males. Da igual lo que se haga. Lanzar aire o un soneto de Petrarca, Shakespeare o Rilke. Dorar un zapato o una Madonna. Porque se fusila, hay mentira, se pasa hambre, esto no lo dicen. ¿Para qué todo el arte? ¿Para qué todo el arte? Están haciendo la pregunta de Adorno antes de Auschwitz. Esto no dice nada en favor de Auschwitz a propósito de su condición de despertador universal de la conciencia, sino que dice mucho de la incapacidad de Adorno y la gente que es como él de ver el mal. Tiene que haber una especie de división muy bien organizada de la producción de mal en Auschwitz para que esta gente se dé cuenta de que el mal existe. O sea, necesitaban Auschwitz para darse cuenta de que el mal existía. En 1923 era enormemente patente que el mal existía. No hay nada más que pensar en las imágenes terribles de los expresionistas vierten a propósito no solo ya de la angustia urbana, de la pobreza, del paro, sino de la Primera Guerra Mundial. Estoy pensando en Barlach, por ejemplo. Barlach es plenamente consciente de que el mal existe y no necesita Auschwitz. Le basta con la guerra, bueno, le sobra con la Guerra Mundial. Porque ya el hambre, los mendigos, el paro, ya es suficiente. La Primera Guerra Mundial ya es un exceso, es una superabundancia. Bien, pues generalmente se corta la respuesta. ¿Para qué todo el arte? Y entonces aquí se dice que Enrico va y dice, sí, tiene razón. Y entonces viene esa vulgaridad de que el artista es un sismógrafo de la sociedad. Eso es una payasada y eso es una estupidez. Que entiendo que no ha dicho Bay o que lo ha dicho de pasada como un tópico que existe. Al final Bay, y ya se verá cuando lo presente,
Es un patafísico, es decir, es un vanguardista de la primerísima raíz, que es la de Jarry. Jarry, que es de quien bebe Picasso, incluso, de quien bebe Picasso. Entonces, dejemos a Bai en paz, dejemos a Bai a un lado. Bai, desde luego, tendría una respuesta parecida a la que dan Hertzfeld y Roth, pero no se pregunta, no la pregunta Olbricht. Al final acaban diciendo que el artista contemporáneo está atrapado, tiene que elegir entre la técnica y la propaganda. A ver si lo encuentro. Entre la técnica y la propaganda. El artista de hoy, cuando no es un vocero, un pregonero vacío, un coleccionista de antigüedades, bueno, tiene que elegir entre la técnica y la propaganda de clase. Evidentemente, en el caso de Enrico Bai, por supuesto que elige la propaganda de clase al estilo de Hertzfeld, bueno, de John Hertzfeld y de Wieland Hertzfelde, que en realidad son hermanos. Sí, el arte de Bai tiene mucho que ver con este arte propagandista de propaganda de clase de los hermanos Hertzfelde. Y en contra de la técnica, en contra del mundo moderno, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que proponen ellos, Roth y Hertzfelde, que el artista tiene que elegir entre la técnica y la propaganda de clase. En ambos casos, pues hay que renunciar al, o hay que superar el arte puro. El arte puro. Entweder in dem er als Architekt, Ingenieur oder Reklamzeichner, que Reklamzeichner, el dibujante de publicidad, es más o menos lo que hacía el hermano de Wieland Hertzfeld, John Hertzfeld. Sich einreit in das leider noch sehr feudalistisch organisiere, Herr, dass die industriellen Kräfte entfaltet und die Welt ausbeutet oder indem er als Schilderer und Kritiker das Gesicht unserer Zeit spiegelt, als Propagandist und Verteidiger der revolutionären Idee und ihrer Anhänger sich einordnet in das Heer der Unterdrückten, die für ihren gerechten Anteil an den Werten der Welt für eine sinnvolle soziale Organisierung des Lebens kämpfen. Aquí entiendo que deben faltar conceptos, deben faltar ideas importantes, pero aquí termina y me parece una respuesta enormemente legítima y muy acorde con ese profetismo de León Felipe, que tanto bebe de Walt Whitman, de esos poetas que se dirigían a las masas, que enuncian un mensaje, que llaman a la revolución. Me parece verdadera poesía, aunque digan que eso sea renunciar al arte puro, pues me parece un arte que sí, se mancha las manos, como decía el ingeniero precisamente Gabriel Celaya, pero es arte de verdad. Vale, no es arte puro como lo es el de tantas vanguardias, un arte para artistas, porque es un arte para el pueblo, pero el arte para el pueblo es arte verdadero. Todo esto es arte verdadero y me parece una respuesta perfecta a la pregunta, no de Adorno, porque la de Adorno se responde inmediatamente, como se responde el Salmo a sí mismo, sino a la de Roth y Hertzfelde, que responden también ellos al tiempo de hacerla. Entonces yo creo que aquí está bastante claro que el problema se resuelve
desde el momento en el que se plantea, e igualmente Herzfelde y Gross explican que también existe la posibilidad de que el artista sea el coleccionista de antigüedades, pues sea el alejandrino de otros tiempos. Sí, el poeta áulico, el alejandrino o el carolingio que bebe de las antigüedades, eso también es posible. Pero incluso esos poetas que viven de las antigüedades, y podríamos pensar en Borges, también son heraldos de un futuro, de un porvenir, y profetas que hablan al pueblo, aunque lo hagan de manera más discreta. Borges es un educador, y eso vale tanto como ser un revolucionario o un profeta como León Felipe. De hecho, claro, Borges empezó cantando a la Revolución Soviética los himnos rojos, pero luego hizo algo muchísimo más revolucionario, desde luego en su poesía docente, didáctica, también está transformando el mundo, sin necesidad de atacar a la técnica, porque esto quizá es un prejuicio de muchos vates barbudos y muchos poetas que creen que llegando a la luna se pierde su poesía. No es así, no es así. Con lo cual, ya trataré de Adorno con más profundidad a propósito de otras sentencias, pero esta es la más famosa, esta es su obra más famosa, la afirmación: escribir un poema después de Auschwitz es barbárico. Y yo creo que era un aserto que merecía una contestación, y creo que hemos contestado suficientemente. Me asombra, eso sí, que esa izquierda socialdemocrática de Adorno y el comunismo más recalcitrante y encallecido vayan tan por libre, y que quienes hacen la pregunta de Adorno no hagan la pregunta de Herzfelde y viceversa. La izquierda contemporánea tiene muy asumido a Adorno, pero ha olvidado a Herzfelde y lamentablemente a Gross, porque Herzfelde era un auxiliar en el trabajo de artistas como su hermano o Gross. Pero que se haya olvidado a Gross es realmente, realmente lamentable. También se ha olvidado a los artistas de la Comuna de París. En fin, ya he entonado mi canto de nostalgia por lo perdido, ya he colgado mis cítaras de los árboles por el exilio de aquellos viejos y proféticos revolucionarios.